Antes de comenzar con este video, quería decirles y quería informarles a todos ustedes que esto no se trata de un video de abuso animal, para nada. Esto es un video de pest control. Van a haber imágenes fuertes, así que a las personas que quizás no les guste ver este tipo de imágenes de estos ratones siendo electrocutados, muriendo, pues sencillamente no vean el video. Yo estoy haciendo sencillamente la recomendación de un producto que adquirí en una tienda con mi dinero. No es un anuncio pagado y tampoco es un problema de para abuso animal, ¿ok? Esto se llama pest control. Estoy tratando de resolver el problema de las ratas en mi casa porque las ratas transmiten leptospirosis. Tengo perros que pueden oler o lambiar algún orine de estas ratas y morir por leptospirosis. Así que quería hacer esta aclaración antes del video para que cualquier comentario que ustedes tengan o cualquier persona que sea sensible a este tipo de imágenes no vea este video. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí de regreso y bueno, ya vieron la introducción, así que quería dejar eso bien claro. Vivo cerca del mar, de la playa, de la salida al mar. Y en estos canales y en estos lugares pues hay muchas ratas. Yo no había experimentado este problema anteriormente aquí en mi casa, pero hace poco comencé a ver como la caca de los ratones en algunas partes del patio de la casa y utilicé mis cámaras Arlo Pro, que lo dije en otro video, para grabar en la parte de atrás. La puse en algunos lugares donde yo pensé que estaban entrando estos ratones y efectivamente ahí están las imágenes. Ahí ustedes pueden ver a los ratones entrando a mi casa. Habían tantos ratones que inclusive dentro de la máquina de barbecue que tuve que botar, deshacerme de ella, habían hecho hasta un nido allí. Habían como 5 ratones viviendo dentro de aquella máquina, más otros que estaban entrando por la parte de atrás en diferentes orificios. En fin, un problema grande de mi casa. Así que decidí buscar ayuda. Y no llamé a ningún servicio de pest control. Primeramente traté de resolver el problema por mis manos y me fui a Home Depot. En Home Depot yo estaba buscando algo que el animal no sufriera. Yo soy amante de los animales, pero desafortunadamente esto es, como dije al principio, pest control. Estaba tratando de buscar algo que los matara, pero que no fuera donde el animal sufriera. En Home Depot, ahí mismo, te pueden vender venenos, pueden vender unas pastillas verdes que ellos se la comen y se mueren de una manera muy, muy fea, muy mala, con muchos dolores. Así que eso lo quité. También habían otras trampas que son las trampas estas originales, que es un gancho que cae y atrapa al ratón. Estas trampas también suelen ser muy dolorosas para el animal porque hay veces que los cogen por el hociquito y entonces están toda la madrugada ahí con ese dolor, y yo no quería eso para el animal. Yo estaba buscando algo que las pudiera matar instantáneamente. Entonces encontré este Electronic Rat Trap, así se llama, este aditamento, esta caja. No está aquí porque están usadas, pero las tengo en el patio, las van a ver, de la compañía Victor. Déjenme ponérselas por acá para que la puedan ver bien aquí en grande. Ok, esta es la caja, es una trampa eléctrica donde ustedes pueden ver que el ratón entra a buscar la comida y ahí muere a través de un toque eléctrico bastante fuerte que las mata al momento. Es de la compañía Victor y este es el producto Electronic Rat Trap. Aquí dice que funciona con baterías. Las baterías que con las que funciona son 4 baterías de 4C. Son esas baterías que son medianitas y puede llegar a matar, es decir, funcionar bien la trampa hasta matar 50 ratones. Ya después debes cambiar las baterías.
Es muy fácil de utilizar. Simplemente por aquí están cómo hacerlo. Pues nada, sencillamente se colocan las baterías, se pone la mordida, que en este caso yo utilicé mantequilla de maní. Se enciende y se coloca en el lugar donde la quieras poner. Esto es para usarlo en interiores, pero mi problema era en exteriores, así que tuve que ponerlas en algunos lugares donde, por ejemplo, debajo del barbecue o en la casita donde guardo los aditamentos de para limpiar y todo eso, el patio, para que no se mojaran, porque si se mojan, recuerden que es de corriente, se echan a perder. Bueno, el equipo funciona perfectamente. El equipo, como ustedes pueden ver, la rata o el ratón viene, empieza a oler la mantequilla de maní, va a entrar y automáticamente va a quedar electrocutado el ratón. Son pocos segundos, quizás un par de segundos, y ya el ratón está muerto. Algo negativo que debo decir sobre esta trampa es que una vez que se activa, es decir, que una vez que mata a un ratón, si entra otro a seguir comiéndose la mantequilla de maní, pues no va a funcionar. Eso es algo que no me gusta, que debería seguir funcionando, pero bueno, así funciona este aparato. Señores, ahora les voy a enseñar algo sumamente impresionante que yo desconocía hasta el momento. Resulta que un día por la noche voy a chequear y veo en la cámara que hay un ratón muerto. Eso fue tarde en la noche. Dije, bueno, mañana lo limpio, mañana lo recojo. Al otro día por la mañana no estaba el ratón. Y cuando empiezo a chequear la cámara, miren qué fue lo que encontré. Señores, estos ratones son carnívoros, se comieron unos a otros, por eso es que deben poner, si tienen mucho problema de ratón, deben poner más de una para tratar de que los demás ratones pues no entren a comerse al ratón muerto, sino que entren a la otra a seguir comiéndose la mantequilla de maní. Para ellos va a ser más, más rico al paladar, al olor, ir a donde está la mantequilla de maní y no a donde está el otro ratón muerto. Pero si no hay nada más, ellos van a ir a comerse el ratón muerto. Increíble, es un asco. ¡Un asco! Bueno, señoras y señores, esta es mi presentación para el día de hoy. Mi pequeño video que quería recomendarles este equipo. Si ustedes son amantes de los animales, pero tienen problemas de pest control y necesitan matar ratones, esta es una manera muy efectiva de hacerlo. Lo recomiendo. Recuerden suscribirse al canal si les gustó este video. Vengo con muchos más productos y muchas cosas que recomendarles. Yo soy Davison, nos vemos en el próximo. Se les quiere, se les estima. Bye bye.